Primero, una pequeñísima aclaración. Yo, entre todos mis defectos, no tengo el de abogado. Soy un modesto sociólogo, así que, pero me he dedicado a estos temas desde hace un buen tiempo. Reiterar la excusa del diputado Arriagada, él está en la última sesión de la comisión que está investigando el uso de los recursos SEP, que es un tema extraordinariamente atingente a lo que aquí se está discutiendo. Era la última sesión, iba a estar la Contraloría y la Fiscalía Nacional, se terminaba el plazo y por eso no ha podido estar aquí. Yo voy a intentar hacer algunos comentarios fundamentalmente orientados desde una perspectiva más bien de los gobiernos locales. Y lo digo porque me parece que hay una relación extraordinariamente rápida, imbricada en lo que aquí se está discutiendo con la necesidad de revisar lo que está ocurriendo en el régimen de administración municipal. Sin embargo, claro, quiero caer en la tentación de hacer dos comentarios más generales. Aparte del tema, que no voy a profundizar en él, de la diferencia entre el gobernador regional, en la mañana se decía que había casi un problema semántico. Yo creo más, un poco más que semántico, también simbólico y efectivamente terminar con modificaciones constitucionales que obligan después a leyes interpretativas de lo que son las competencias de una autoridad y otra, yo creo que es bastante complejo. Lo segundo es que el senador Espina hacía antes, felicitando a Heinrich, bueno, la perseverancia a llevar adelante estos temas, pero la pregunta que habría que hacerse junto con eso, que me sumo a las felicitaciones, es que si pasa tanto tiempo y tanta gente como la que está aquí reunida ha puesto tanto empeño en que los procesos de descentralización se produzcan, ¿por qué cuesta tanto? Y la razón probablemente la encontremos en una regla de oro de la política. Nadie que tiene poder está pensando en transferirlo. Nunca. El que tiene poder está pensando en acrecentarlo. En la política y en los negocios. Las empresas tienden naturalmente al monopolio y los políticos tienden naturalmente a acrecentar el máximo poder posible. Y entonces, claro, las transferencias de poder terminan siendo transferencias de competencia. Y como veremos desde el punto de vista municipal, sin una adecuada consideración de una trilogía que debiera ser virtuosa. Competencia, capacidad y recursos. Que en las transferencias al ámbito local lo vemos todos los días. Aquí el panel de parlamentarios, pero todos sabemos que prácticamente todos los días se aprueban leyes en nuestro Parlamento que transfieren competencias al ámbito local, pero no siempre consideran las capacidades desiguales de administraciones municipales y demasiadas veces esas transferencias no van acompañadas de los recursos necesarios para hacerse cargo de ellas. Y el segundo comentario general es respecto a lo que ha reafirmado el profesor Nogueira en el sentido de el rol del Tribunal Constitucional como órgano para delimitar contiendas de competencia eventualmente. Yo planteo solamente una duda, de nuevo, desde un rol no jurídico, pero todos hemos asistido a la discusión muchas veces de cómo de alguna manera nuestro Tribunal Constitucional tiende a o ha tendido a o podría ser entendido como o ha querido ser utilizado como eventualmente un cierto órgano supralegislador. Y yo quiero hacer solo la prevención. Yo no sé si de repente una entidad formada por miembros de las comisiones de gobierno interior de ambas cámaras, más alguien del poder del Tribunal Constitucional, no tengo idea. Pudiera ser una instancia, curiosamente, en fin, la conformación de nuestro propio tribunal, yo creo que tiene algunas connotaciones que han estado en la discusión pública de una integración
relativamente cuoteada políticamente, yo creo que hay un tema que resolver en nuestra institucionalidad para el futuro. Pero teniendo el tema, el senador Arbós decía en la mañana, ¿basta con una ley para la descentralización? Porque la verdad es que todos los proyectos de ley que se discuten en el Parlamento permanentemente tienen que ver con los territorios. Obviamente, todo lo que pasa en el país, en cualquier circunstancia, pasa en el territorio de alguna parte. Quiero hacer el símil con lo siguiente. Estamos discutiendo un conjunto de proyectos respecto a la reforma educacional. Y la discusión que se ha hecho en parte es decir, mire, es que aquí no hay un proyecto de calidad. Y lo que se contesta es que la calidad en educación no depende de un proyecto, sino que depende de un conjunto de iniciativas que van desarrollando consecuencias que hacen a la calidad. La pregunta similar en este caso sería, ¿basta una reforma constitucional y un conjunto de leyes para que efectivamente se desarrolle un proceso de centralización que haga que los territorios adquieran las capacidades suficientes para administrarse con relativa autonomía? Volvamos al ejemplo de educación. En el caso de el proyecto que iba a entrar a trámite, se había anunciado para el 21 de mayo, aparentemente se va a ralentizar, de nueva institucionalidad pública. El punto es, hasta donde sabemos, sacar de la administración municipal la educación escolar pública y llevarla a servicios locales de educación, que sería una agrupación de comunas, seis o más comunas agregadas en un servicio local, 67 servicios locales. La pregunta es, ¿eso va en la línea de descentralizar o va en la línea de recentralizar? Yo creo que vale hacerse la pregunta, ¿no es verdad? Porque hoy día estamos discutiendo en este seminario cómo se descentraliza. Y por otro lado, podríamos estar discutiendo un proyecto de ley que podrá tener seguramente muchas bondades, pero que probablemente, desde el punto de vista, a lo menos de la lógica, uno pudiera pensar que recentraliza en vez de descentraliza. Y probablemente parte de esa discusión también depende de las capacidades desiguales. Todos saben que, y en gobiernos de todo tipo, la subvención escolar es una sola. ¿Reconoce las asimetrías regionales? ¿Reconoce las asimetrías locales? ¿Cuesta lo mismo educar a un niño en una comuna rural que en Vitacura? Pero reciben los mismos recursos. ¿Es posible tener estas consideraciones de leyes mayores que tienen alcance nacional sin considerar absolutamente para nada las realidades locales? Le preguntaba yo al profesor Boissier en la mañana, ¿cuántos municipios hay en Francia? Y él me decía, se han achicado. Llegaron a ser 33.000, hoy día son 18.000. Y él me decía, en el pueblo donde yo provengo, o mi familia proviene, nunca hemos pasado más de 300 personas, pero tienen un municipio impecable, que soluciona todos los problemas de la vida local. Y nosotros tenemos aquí municipios de 600.000 habitantes, Maipú, La Florida, Puente Alto y otros. ¿Es posible pensar en que allí se van a desarrollar capacidades locales suficientes como para que efectivamente procesos que acercan la decisión a las personas se produzcan con cierta eficiencia? Probablemente ello no ocurra. Entonces, me he permitido dar esta perspectiva que probablemente escapa en alguna medida del centro de la discusión de hoy día, pero no escapa tanto si uno piensa que los temas del desarrollo local evidentemente se desarrollan en el ámbito de un territorio regional. Y si estas dos cuestiones no terminan conversando sistemáticamente, probablemente tengamos un problema no menor.
Es decir, cómo al dotar a entidades regionales en los términos en que aquí se está discutiendo, van a empezar a chocar con entidades que son en una medida muy importante las ejecutoras de cualquier estrategia regional de desarrollo como son los municipios. Probablemente estemos cercanos al 15% de la ejecución presupuestaria del presupuesto público por parte de los municipios. Bueno, ¿cómo va a conversar eso? ¿Cómo va a conversar eso con lo que en este momento estamos discutiendo? Alguien me podría decir, mira, una cosa a la vez, de acuerdo. Pero entonces, ¿cuánto vamos a demorar en el otro paso si, como recordábamos al principio, Henry y la gente que ha estado en esto todos estos años, ¿cuántos años llevan demorándose para llegar a este punto? Entonces, yo quería hacer solo otro comentario porque de repente tendemos a tener algunas aproximaciones a la legislación que hacen que las cuestiones no conversen. Una última reflexión. Nos decía el subsecretario Cifuentes en la mañana cómo se va a establecer un cierto paquete garantizado de servicios que el municipio tiene que dar a los ciudadanos. Yo anotaba por ahí una especie de auge comunal. Está bien, pero de nuevo, las regiones y los municipios están en condiciones todos de la misma manera, solo por el hecho que se le traspasan las competencias, de tener las capacidades y de asumir las responsabilidades con los niveles de financiamiento posible por el solo traspaso formal de la competencia. Y si eso no ocurre, y para no ser menos, voy a seguir exactamente al tiempo, y si ello no ocurre, entonces lo que nos va a quedar abierto es, después, con el acelerador consciente que nos ha dicho el senador Espina que va a poner, y esperando que todo el Parlamento actúe de la misma manera, entonces nos va a venir inmediatamente la otra discusión. ¿Cómo llevamos eso al ámbito de las administraciones locales? Que en algún momento esperaremos que se discuta la idea que sean efectivamente gobiernos locales. Muchas gracias.